La zurrucutuna para recuperar a cualquiera. Esos días que nos hemos pasado, que estamos un poco bajos, yo, vamos a cenar una sopita, vamos a comer una sopita de ajo con fundamento. Y mirad qué sencillo. Yo tengo aquí bacalao desmigao, ¿veis? Unos daditos de bacalao que ya está desmigao y desalao, ¿eh? Aquí tengo unos esqueletos de pollo que voy a hacer un caldito, porque se puede hacer con agua, pero siempre que hagamos con un caldito va a ser más rico. Pan viejo que tengo ahí para tostar. Tengo una guindilla picante, un poco de pimentón, unos dientes de ajo, unos pimientos choriceros que los voy a poner aquí a remojo en agua calentita que tengo, y aquí dos huevos para luego meterlos a la sopa. Mirad qué cosa más sencilla estos ingredientes, ¿eh? Bueno, los pimientos ya, estos choriceros los voy a meter ahí dentro para que se vayan ablandando para luego utilizar su carne. Y ahora lo primero que voy a hacer es poner el pan a tostar y pongo el caldo en marcha. La zurrucutuna. El nombre es muy bonito, ¿verdad? Zurrucutuna. Sopa de ajo con bacalao y pimiento choricero. El pan viejo a tostar. Hemos puesto como litro y medio o dos litros de agua. Ponemos los esqueletos del pollo, que esto ya sabéis que en las pollerías, en las carnicerías os lo dan. Yo creo que gratis, ¿eh? Hacéis así. Para no meterle simplemente agua, metéis los esqueletos de pollo, unas ramas de perejil, una pizca de sal, cierro la olla, pongo al uno, lo tengo 5 minutos y tenemos el caldo hecho. Los panes tostados, los pimientos remojados, el caldo en su punto. Vale. Esto del caldo es importante porque se puede hacer también con agua, ¿eh? Pero lo vamos a hacer con caldo porque el caldo siempre tiene esa chispita de sabor. Un chorrete de aceite virgen extra, 3-4 cucharadas, ¿eh? Ahí. Vale, aceite virgen extra. En ese aceite virgen extra, mirad, ponemos 4, 5, 6 dientes de ajo. Eso ya a vuestro gusto, es una sopa de ajo, o sea que podéis ponerle con fundamento. Así, en el aceite, rehogar primero el ajo, ¿eh? Siempre rehogar, dorarlo un poquitín, sin quemarlo, ¿eh? Sin quemarlo. Mirad, el ajo doradito, el pan que hemos tostado, ¿veis? A mano, hacemos así y lo cascamos ahí. Ahí, rehogamos bien así. Ahora, pimentón, una cucharada de pimentón. Le voy a poner dulce, pero vosotros podéis poner dulce o picante, lo que os apetezca. Yo un trocito de guindilla que no pica mucho sí le voy a poner. Ahora el bacalao. Mira, desmigao y desalao dentro. Ahora a esto solo le falta que le añadamos un caldo que tenemos aquí recién hecho. ¿Veis? Caldo recién hecho. ¿Veis? Lo fundamental está, esto ahora lo vamos a dejar hervir aquí durante unos 15 minutos a fuego no muy fuerte. Luego le añadiremos, le voy a añadir la guindilla, un momentito. Estas guindillas no pican mucho, estas son las que se le ponen las angulas, como angulas no podemos comer esta temporada. Vamos a meterle a la zurrucutuna. Bueno, la sopa la tengo, le añado la carne de pimiento de los tres pimientos choriceros, ¿veis? Ahí, la añado, la mezclo. Mirad qué toque le da ahora, ¿eh? Y ahora, los dos huevos batidos con un poquito de perejil picado. Y esto es ya el completito. Vamos allá. Ahí. ¿Qué me decís? ¿Qué me tenéis que decir a esto? Mirad. Estas son las sopas de las abuelas en nuestras casas. Esto es espectacular. Mirad esto. ¡Ay, qué gustito y qué placer! Por favor. La tapita y nos vamos a la mesa. Bueno, la sopa. Zurrucutuna. Ahí. Con todo el cariño. Una sopa vasca de categoría.